Muy bien, vamos a recorrer el mundo. Comenzamos con Ecuador, tuvo elecciones este fin de semana. Después de la primera vuelta llegaban a la segunda con muchas preguntas y con encuestas para todos los sabores. Y bueno, al final de cuentas se tenía que elegir al sucesor del presidente Correa para el periodo 2017-2021. Y según datos preliminares, el candidato oficialista Lenín Moreno del partido Alianza País es el ganador, por lo menos es el que se declaró ganador ante sus simpatizantes, sin que todavía tengamos los resultados finales del Consejo de Elecciones ecuatoriano, aunque sí ya se ha escrutado un 95,47%. Moreno dice que tiene el 51,11% a su favor. Ecuador, el candidato oficialista a la presidencia, Lenín Moreno, aventaja con más de 2 puntos a su rival, el opositor Guillermo Lasso. Así lo declaró el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, Lasso pedirá un recuento voto por voto debido a que varias encuestadoras le daban la victoria. Y como nos dice Freddy Barros desde Quito, el clima social y político del polarizado país se está caldeando. El oficialista Lenín Moreno ganó las elecciones en el Ecuador con el 51% de los votos, según datos presentados por el Consejo Nacional Electoral. Los oficialistas festejaron los resultados que permiten que el socialismo del siglo XXI retenga el poder por 4 años más. El próximo presidente agradeció a sus seguidores. En el más sentido profundo, emotivo, con el sentimiento, con el corazón en la mano, el agradecimiento a todos y cada uno de los ecuatorianos que acudieron democráticamente, en paz, en armonía, a consignar su voto. Afectado por la caída del precio del petróleo, con un constante incremento de la deuda externa y bajo sospechas de actos de corrupción contra el gobierno saliente, el nuevo jefe de Estado asegura que hará cambios y que gobernará para todos los ecuatorianos. Quiero inaugurar el gobierno más limpio de la historia del Ecuador. Amén. Quiero erradicar completamente la corrupción. Con esto se inicia un proceso de transición entre el mandatario saliente Rafael Correa y quien fuera su ex vicepresidente Lenín Moreno. Bueno. Y por otra parte, en la otra cara de la moneda, el señor Guillermo Lasso denunció un supuesto fraude electoral. Durante su discurso, luego de conocer los resultados preliminares que dan como virtual ganador de la presidencia al candidato del oficialismo, Lasso, criticó que el sistema de cómputo sufriera problemas, y lo pongo así entre comillas, luego de que se dieran a conocer resultados como votos escrutados que pasaron tras un apagón de ir por el 20% a un 90% en cosa de menos de una hora. Y eso genera suspicacias, dice Lasso. Actuemos de la manera más pacífica pero firme en nuestras protestas, que son legítimas en democracia. Ir a la calle y decir, no me robes el voto porque queremos un cambio en el Ecuador. Y vamos a defender la voluntad del pueblo ecuatoriano frente a las pretensiones de un fraude que tiene por objetivo instalar a un gobierno que desde ya sería un gobierno ilegítimo en el Ecuador.